digital de Amazon.
ahora voy a aprovechar que tengo alquilada la empacatadora para sacar toda la paja. Bueno, toda no, pero 81.000. Sí, yo creo que puedo hacer uno. No, lo que me interesa es la hierba, que la hierba sí que tengo que hacer el heno. La hierba tengo 55.000. Partiré esta paja por el campo y hago las. Con la hierba haré lo mismo allí, en el otro campo que tengo hierba, pues haré lo mismo. Lo dejaré por aquí.
Sabía.
Da.
A ver si esto me funciona o no. Quiero hacer no me lo coge. ¿O sí? No, que voy a... No me coge. Ah, pues ahora sí. Ish. Ahora sí. A
¿Tú sabes lo que me ahorro con la dichosa motosierra? Son 200 euros, pero da igual. Con la sierra ahí, los cachitos, y vengo a ponerlos en el remolque. Uf, no. Quedan dos cachos. Nada. La primera fuera. Esto tampoco. Pues. Como antes, a ver. A ver, a ver. Este sí que... Me he tirado medio árbol, allí.
Ya lo he hecho mal. Yo creo que cuando corte el árbol pondré el remolque encima, debajo. Y así cuando caiga el árbol caerá encima. Eso sí, ya no se cae. Ay, muy bien. Vale, ya está, ¿no? Sí. Esto igual se cae. Vamos a hacer la prueba esta de poner el remolque debajo del árbol y a ver si lo cortan. Vamos a probar con este. A ver, la idea es que caiga hacia aquí, ¿vale? Entonces, nosotros ponemos el remolque aquí, ¿vale? Más o menos por ahí. Quiero que a ver, ahí está. Oh, joder, vaya por Dios, hombre, qué mala suerte, tío. Bueno,
A ver, la idea es meterlo ahí. Antes lo he cortado trozos, pero no. Este tractor igual no tiene fuerza para... No, no tiene fuerza. Vale, pues vamos a cambiarlo. Este sí que igual sí que me toca cortarlo. ¿Dónde está? Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Pues mira, aquí estoy haciendo el truquito de la serrería para ir a vender un poco de madera. Estoy ya de cortar con la sierra. Y estoy a ver si llego o qué. No pasa nada, hombre, tranquilo. Bueno, a ver. Me falla este. Venga, tractorito, que tú puedes. Ahí estamos. Categoría.
Vale, 1000 euritos, a verás. Pobre el tractor, sí, ya lo creo ya. Pero es una fiera el tractor este, ¿eh? Grita como un sato. Y le quita, le acabo de quitar un poco de sonido al ruido del motor porque es que. Pero es una fiera, ¿eh? Bueno, me queda este. A ver, este cómo lo puedo pillar. Este no me va. Ah, sí. Ah, sí, mira. Esto es un. Te que cagas. Le me das tú a mí. Estoy empleando un poco el campo. Ese ya es el último que tengo. De los que tengo en propiedad, ese es el último que tengo que ampliarlo un poco. Uy, este arbolito pequeñito. Pobre. Muy bien. Venga, cáete. No quiere. Muy bien, que aproveche. Yo enseguida a comer también.
Vamos a quitar las cepas que queden y editaré un poco el suelo este. Vale, este posiblemente. No, 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 no va. Nada. Nada. No quiere. No lo sé. Vale, vaya pedazo chichón que hay ahí. A ver, espérate. Voy a ver primero si puedo editarlo. Porque me va a aparecer, me parece. Sí, ¿no? Sí que me deja. Perfecto. A ver si tenemos suerte. Cuatro mil euracos. Muy bien, muy bien.
aquí puedo hacer esto. Lo que pasa que... Eso. Bueno, por lo menos lo he quitado. Nada, más. Me viene de lujo porque hago la tirada.
Tierra vendida. Ingresos, madera vendida hoy. 13.000. ¿Ves? Casi he vendido lo mismo que los otros días. Un préstamo 250.000 euros. Madre mía. Puf. Mira, voy a devolver 10.000, va. Vale, la cosechadora ya ha terminado. Vamos a repasarlo. Esto es por los... Tiene que ser por los... Es que no entiendo por qué hace eso. Estoy por hacerlo un poquito más ancho esto. ¿Qué me daría ahí? Pues voy a hacerlo. Quitaré un poco de cosecha, pero a ver. A mí me gusta que el trabajador termine los campos. ¿A qué le podemos ir dando caña ya? Ahora tenía que haber cargado. Mierda. Uno de estos pequeñitos, porque habían así un poco raros. Las semillas y fertilizantes, este. Hostia, qué guay. Ya, pues esto estaría guay. Y este, por lo que veo, igual este carga directamente. Tenemos que probarlo, tengo que probarlo, sobre.
No, este. Ah, bueno, sí, porque mira, tiene un ganche ahí, ¿eh? Igual tenemos suerte, igual hay suerte, ¿eh? Igual hay suerte y igual nos va. Eso me pasa por no haber hecho yo el alrededor. De todas formas, me pasa la cosechadora de sacar una un poco más grande, porque si no.
Yo creo que esto lo puedo devolver ya. Bueno, estaba haciendo esto, tienes razón. Y así. Que tenga más. Yo creo que sí, yo creo que lo voy a dejar así. Ya está. Ahora ponemos un poco de hierba así. Y arreglado. Ya está. Entonces, esto lo vamos a devolver ya. Y nos vamos a por el remolque que nos hemos dejado allí. Vaya que voy a hacer un viaje.
Madre mía. Oh, madre mía. Pues sí que es grande la paca, ¿no? Vaya tela. Ahora luego buscaré así algún moto que no sea muy, muy moderno, algún remolque. Y aquí tenemos algún cobertizo así. Esto podría valer. Sí. Aquí no habrá nada.
Hola Antonio, ¿qué tal? Mira, aquí editando un poquito mapa el campo este, porque cuando se engancha la cosechadora ahí en el árbol. Yo juego en PlayStation. Sí, empecé a jugar al principio del todo y no me gustaba jugar con el ordenador, con el teclado, no, un poco complicado. Te lías mucho con el teclado. Uf. No puedo, no tengo el online. Por ahora. Por ahora no lo tengo. Igual en un futuro sí que me lo pongo, pero no lo tengo. A ver, estaría bien ponerme el online, pero yo qué sé, a mí me gusta más jugar solo y hola. Igual si me lo pongo, igual será por el Fórmula 1, cuando pueda jugar, que ahora no puedo jugar aún.
Hola, buenas, crack. Vaya. No soy dueño. ¿Y esto ahora que lo dejo así? Esto ya lo tengo. Bueno. Voy a dejarlo aquí y me voy a cenar, a comer.